vamos a hacer rectilíneo en los surcos nasolabiales. Sí, acá. Un surco es más marcado que el otro. Sí, el de acá creo. Sí. Llevamos 15 días de los rellenos de los surcos. Sí. Contá un poquito. ¿Generó algo eso? Las primeras 48 horas, como que no quería gesticular mucho para no mover mucho. Pensé que se me iba a mover el relleno, entonces trataba de oler todo así sin movilizar la zona. Muy cómico, ¿no? Trataba de no comer, tenía miedo de que se mueva. No. Pueden comer, pueden reírse, pueden hacer todo y el relleno no se mueve. Pero trata de no gesticular. No, hay que sonreír, el relleno no se va a mover. Y eso nada más, se me apenas tenía dos pinchacitos. Ajá. Que a las 48 horas se fueron. Ajá. Un moretón muy reducido, un color verde, pero agua casi, se me fue todas las 48 horas. Y ningún malestar ni nada. A ver, ahora no hables, impresionante, ¿no? Se lo borraron el surco directamente. Sí. Por 12, 14 meses está listo. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. La verdad que es como algo tan pequeñito puede marcar tanta diferencia. Creo que justamente esas líneas generaban como tristeza al rostro. Y al sacarlas también te permite pararte frente a otras personas y demás diferente, porque te sacas algo que te molesta. Estabas aterrorizada vos. Yo creo que te temblaba. Sí, sí, porque yo después de ver tanta gente con tantos problemas por los materiales y demás, que yo decía no, y entonces averigué mucho el producto, bueno, tenía confianza en usted y demás, entonces bueno, lo hice. Pero sí, tenía pánico, pánico. Sí, sí, por acá. La mayoría de la gente viene igual, ¿eh? Ah, sí. Quizás no tanto miedo, pero igual. Bueno, gracias por tu comentario. No.